Yo no entendí nada. No le vamos a dar juguete. Es que usted. No. Es que hasta no, el 4 puede hacerme. Claro. Oh, el 4. Seguro, ¿eh? Con el 4. Ven, y eso puede. Ahí está el 4, ¿eh? No, así no. ¿Quieren seguir bailando? Ya, me cansé. Yo también. Y ustedes quieren uno. Otra, 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 otra. Ustedes como no hacen nada, yo tengo que ir a acercarme a ver el clásico más tarde. Imagínense, hoy me toca trabajar con una mañana de descanso y una tarde. No hago nada. Yo soy un acompañante. Eres mi ayudante. Sí, soy ayudante, soy. Él me ayuda a hacer nada cuando yo no quiero hacer nada. Solo por eso le voy a dar nada más tarde. Va. ¿Y qué se me hicieron? ¡Aquí estamos! Mire, usted ya cansó a todos. ¿Cómo? Ya se cansaron todos. ¡Están cansados! ¡Oh! Madre, ¡qué bueno! Paciente, si yo así ya me cansé. Mire, yo quiero preguntar algo. Dicen que ahora va a haber un clásico. ¿Quiénes le van al Barcelona? Yo siempre soy guapo. Ay, que hoy bien chulo. Pero para eso vamos a necesitar ayuda de los grandecitos también. Así que vamos a invitarle a nuestros amigos que nos ayuden y que ustedes vayan a buscar las niñas, una niña y los varones, un varón. Tienen que ir a buscar un varón. Usted también, un varón. Ah, ella es también un varón, Usted, te voy a llevar a la cima. Ajá, Zapito. ¿Qué le parece que era fiel del Castillo Rey? Ah, está bonita. Dale, Chapo. ¿Cómo? Dios, usted. ¿Quién es más falta? Pero es que es solo un niño por un grande. Yo como no tengo. ¿Usted entiende? No va a poder con los dos. ¿Segura? Va. Si no puede con los dos. ¿Con que puede con uno y no va a poder con los dos? Va. Usted también ya tiene que hablar. Pero necesito que se haga al frente, que me lo vea aquí el escenario, por favor. Va. ¿Estamos listos? Sí. ¿Cómo? Vamos a explicarlo. Cuando diga yo la palabra, yo les voy a contar mi historia. Ajá. Voy a hacer yo el ejemplo para que vean. ¿Usted para qué? ¿Qué más? Conmigo, va. Miren, observen a los expertos.
Seguir el poder, seguir el poder. Vamos, vamos, muéstrenos, muéstrenos. ¿Ah? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando yo diga la palabra mono? Vaya. ¿Ah? ¡Ah, mono, mono, flita, mono! Eso es lo que ustedes van a hacer cuando yo mencione la palabra mono. Cuando yo mencione la palabra bebé. ¿Bebé? Todavía no tengo. Soy soltero. Y cuando yo diga ¡Koala! ¡Koala! Es que este mono puede estar en acaso, mano. Una V. Dios padre, qué energía de ustedes, por Dios. La música, cámara lenta. Ay, Dios. DJ, no me le ponga música para dormir, por favor. Vamos, Toto. Dios mío, cipota. Dios. Se cansado. No sé. Lunita, venga por acá. Ya me cansé. Ya la voy a despedir. No. Va, entonces, aquí mi amiga Nubecita y aquí mi amiga Estrellita. Cipota, ahí no van tan dulce, usted. Dios mío, ¿a qué vienen? Ah, ¿a qué vienen? Y los dulces, y los dulces. Va, después, va. Entonces, les vamos a dar el premio a los últimos cinco. Ella va a contar la historia. Aquí está un bombón. No, no, cobarde usted. No, 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 no diga eso. Dele, cuéntenme la historia. Ay, muy bien, vamos a ver. Había una vez un bebé que estaba muy, pero muy triste. Este bebé estaba llorando tanto. Entonces, ese bebé estaba llorando y vinieron los papás y dijeron, vamos a hacer un viaje.
Entonces ellos pensaban y pensaban que eso se iban a hacer. Al final dijeron, vamos a ir al zoológico. Ellos entraron al zoológico. Nomás entraron al zoológico, vieron a un koala. Ahora le pongo un koala que estaba en los monos. Entonces el bebé empezó a sonreír porque estaba viendo ese maravilloso. Entonces cuando de una pata le dijo, ¿qué es eso, mamá? Le dijo. Y cuando volvió a ver la mamá, era un mono. Permítame, permítame. Aquí está el primer ganador. Ahí venía Estrellita. Denle aquí premio al caballero por participar. Va, muchas gracias. Oye, con gusto. Ya lo voy a ir sacando, gusto. Mi asistente no me cayeron un premio. Mi bebé. Aquí es nuestro amigo. Deme de aquí a él, por favor, que voy a dormir ya. Voy a dormir, bebé. Voy a dormir, bebé. Abuso, pues. ¿Qué decir? Mi mono, estaba. Amiguita, venga, por favor. Deme de aquí, nuevecita. Entonces la mamá empezó a reírse, porque los koalas también están. Entonces, venga, aquí le vamos a dar premio a nuestro caballero. Muchas gracias, oiga. Entonces la mamá y el papá también estaban muy felices viendo los animalitos. Entonces después fueron a ver nuevamente los huevos.